Good morning, everyone. This is Maribeth Bustamante, Program Officer for Guatemala and Honduras Office. Last year, we implemented NETS project linking citizens and local governments. The focus of the project was to provide support to local governments in Western Guatemala to effectively address the challenges in municipalities such as Totonicapán, Totonicapán, Jacaltenango, and Huehuetenango, Valle del Palajunoj, La Esperanza, Salcajá, and Candel, and Quetzaltenango. IRI sought to strengthen governments to take advantage of resources so that they support and incorporate citizens' initiatives and strengthen the skills of civil society organizations, youth groups, and community council for urban and rural development, to be more proactive in local governance, helping them to develop skills to create and implement projects that strengthen the municipality. With this and through an idea fund, six organizations developed their project and were resilient in the unstable context of the pandemic. One of them being Youth Marking the Future of Jacaltenango Huehuetenango. 20 youth of the Maya Popti ethnic group built this project. Please stay with me and take a look at the following video. Acá y en la comunidad de San Marcos Huista, más que todo nosotros nos dedicamos a la agricultura, cosecha de maíz, frijol, café. La alimentación de los niños está muy, muy escasa porque muchas familias no tienen recursos. Entonces, así lo general, sí acá en nuestra comunidad, en nuestro municipio, sí existe desnutrición aguda por falta de una buena alimentación balanceada en cuanto a los niños menores de 2 años. Una libra de pollo también acá cuesta, un huevo cuesta, entonces eso nos ha venido atacando. Y también esta comunidad, la comida o lo que consumen mucho son los huevos, por ejemplo, huevo con frijol, todo siempre con huevos. Este proyecto de los huevos frescos viene naciendo con la experiencia que hemos tenido por consumir huevos en mal estado. El problema que tenemos allá es que a veces vienen productos ya dañados por bacterias, incluso ya con una semana, y uno a veces se enferma prácticamente. ¿Por qué está enfermo? Porque la alimentación no es saludable desde el momento en que los productos que traemos, particularmente del huevo, ya tienen un tiempo. Muchas veces los huevos vienen del lado mexicano y por la distancia que viajan ellos, muchas veces también vienen en mal estado, pero no solo eso, tiene elevado el precio de los huevos. Entonces allí formé ese grupo de jóvenes marcando el futuro, ¿verdad? Entonces estuvimos escalando, ¿verdad? Buscando oportunidades, involucrándonos en cada actividad que realiza la municipalidad también. Siempre estamos ahí trabajando con ellos. Nosotros como grupo de jóvenes, siempre nosotros nos enfocamos en buscar oportunidades, ya sea de fortalecimiento de capacidades, de participación en la toma de decisión o el emprendimiento que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, allí nosotros buscando, y cabalmente nos llegó la oportunidad de conocer al personal del Instituto Republicano Internacional, ¿verdad? Entonces, allí encontramos ellos y nos ofrecieron esta oportunidad. Yo creo que el proyecto se complementa en el momento en que Iri trae un apoyo. Mara inmediatamente entra con una serie de capacitaciones sobre cuestiones profilácticas, de cuidado, de mantenimiento, de inocuidad incluso del galpón, y que esta semilla que llega y deja plantada no se muere, sino va a seguir y se va a replicar en el futuro a través de capacitaciones, a través de seguimientos donde nosotros como Ministerio de Agricultura vamos a dar y estamos dando apoyo y asesoría técnica. Ya tenemos cosecha, ya están produciendo las gallinas, los huevos frescos. Nosotros también hemos construido la alimentación balanceada de las familias que han comprado nuestros huevos frescos, porque estamos seguros que sí traen todavía los nutrientes, las vitaminas para poder alimentar a los hijos, ¿verdad? También familias que no cuentan con recursos económicos, hemos llegado a esas familias para que consumen huevos
frescos, ¿verdad? Entonces, en un costo más social, más económico para esas familias, ¿verdad? Muchachos, es más táctica, más anit no tocali, más táctica, más anit no. Cabulagan tú diga, ya no tocali ni cadillas, no can no. Cadiel ti no tocali ni cabul tú diga, no más toa o no. Tanto de hacer colonia, no. Ya chanchos, es más táctica, más anit no. Siri, para nosotros, ahora es como ese aliado que nosotros hemos buscado años atrás, que hasta ahora nos apareció, y estamos súper agradecidos por Iri, ¿verdad? Por este apoyo tan grande que nos ha hecho para poder hacer el cambio que nosotros queremos en nuestra comunidad.